El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, al pasar, vio Jesús a un hombre ciego de nacimiento, y sus discípulos le preguntaron: Maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Jesús contestó: Ni este pecó ni sus padres, sino para que se manifiesten en él las obras de Dios. Mientras es de día, tengo que hacer las obras del que me ha enviado. Viene la noche y nadie podrá hacerlas. Mientras estoy en el mundo, soy la luz del mundo. Dicho esto, escupió en la tierra, hizo barro con la saliva, se lo untó en los ojos al ciego y le dijo: Ve a lavarte a la piscina de Siloé, que significa enviado. Él fue, se lavó y volvió con vista. Y los vecinos y los que antes solían verlo pedir limosna preguntaban: ¿No es ese el que se sentaba a pedir? Unos decían: El mismo. Otros decían: No es él, pero se le parece. Él respondía: Soy yo. Y le preguntaban: ¿Y cómo te han abierto los ojos? Él contestó: Ese hombre que se llama Jesús hizo barro, me lo untó en los ojos y me dijo que fuese a Siloé y que me lavase. Entonces fui, me lavé y empecé a ver. Le preguntaron: ¿Dónde está él? Jesús contestó. Él contestó: No lo sé. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Era sábado el día que Jesús hizo barro y le abrió los ojos. También los fariseos le preguntaban cómo había adquirido la vista. Él les contestó: Me puso barro en los ojos, me lavé y veo. Algunos de los fariseos comentaban: Este hombre no viene de Dios, porque no guarda el sábado. Otros replicaban: ¿Cómo puede un pecador hacer semejantes signos? Y estaban divididos. Y volvieron a preguntarle al ciego: ¿Y tú qué dices del que te ha abierto los ojos? Él contestó: Que es un profeta. Pero los judíos no se creyeron que aquel había sido ciego y que había comenzado a ver, hasta que llamaron a sus padres y les preguntaron: ¿Es este vuestro hijo, de quien decís vosotros que nació ciego? ¿Cómo es que ahora ve? Sus padres contestaron: Sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora no lo sabemos. ¿Y quién le ha abierto los ojos? Nosotros tampoco lo sabemos. Preguntádselo a él, que es mayor y puede explicarse. Sus padres respondieron así porque tenían miedo a los judíos, porque los judíos ya habían acordado excluir de la sinagoga a quien reconociera a Jesús por Mesías. Por eso sus padres dijeron: Ya es mayor, preguntádselo a él. Llamaron por segunda vez al hombre que había sido ciego y le dijeron: Da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es un pecador. Contestó él: Si es un pecador, no lo sé. Solo sé que yo era ciego y ahora veo. Le preguntan de nuevo: ¿Qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Les contestó: Os lo he dicho ya y no me habéis hecho caso. ¿Para qué queréis oírlo otra vez? También vosotros queréis haceros discípulos suyos. Ellos lo llenaron de improperios y le dijeron: Discípulo de ese lo serás tú. Nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que a Moisés le habló Dios, pero ese no sabemos de dónde viene. Replicó él: Pues eso es lo raro, que vosotros no sabéis de dónde viene y sin embargo me ha abierto los ojos. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, sino al que es piadoso y hace su voluntad. Jamás se oyó decir que nadie le abriera los ojos a un ciego de nacimiento. Si éste no viniera de Dios, no tendría ningún poder. Le replicaron: Has nacido completamente empecatado y nos vas a dar lecciones a nosotros. Y lo expulsaron. Oyó Jesús que lo habían expulsado, lo encontró y le dijo: ¿Crees tú en el Hijo del Hombre? Él contestó: ¿Y quién es, Señor, para que crea en él? Jesús le dijo: Lo estás viendo, el que te está hablando, ese es.
Él dijo: Creo, Señor, y se postró ante él. Dijo Jesús: Para un juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, se queden ciegos. Los fariseos que estaban con él oyeron esto y le preguntaron: ¿También nosotros estamos ciegos? Jesús les contestó: Si estuvierais ciegos, no tendríais pecado. Pero como decís, vemos, vuestro pecado permanece. Palabra del Señor. Queridos hermanos, hoy la familia, cada familia es más iglesia doméstica que nunca. Lugar donde resuena la palabra de Dios que hemos proclamado, ha resonado en el salón de vuestra casa, en medio de vuestra familia. Ponemos ante el Señor, en primerísimo lugar, a todos los que efectivamente están luchando contra esta pandemia. El personal sanitario heroico, todos los voluntarios aquí en nuestra diócesis, coordinados por Gustión Arteán, las fuerzas de seguridad, varios miembros de la Guardia Civil y de otras fuerzas de seguridad han fallecido por la pandemia, dando la vida. También nuestros trabajadores de los transportes, taxis, telecomunicaciones, los que ya nombrábamos el domingo pasado, en las farmacias, en los supermercados, en el servicio al ciudadano, todos los que estáis haciendo posible la victoria en esta lucha contra la pandemia. Ese hombre que se llama Jesús hizo barro, me lo untó en los ojos y me dijo que fuese a Siloé y que me lavase. Entonces fui, me lavé y empecé a ver. Esta es la confesión a sus vecinos, la de este ciego de nacimiento. Es una nueva creación, una personalidad nueva. El barro del que fuimos modelados en la creación, ese barro en manos de Jesús nos hace personas nuevas. Es un nuevo nacimiento, una nueva existencia. Esta enfermedad también nos está obligando a que muchas cosas caducas y relativas pasen, para ir a lo fundamental, para estrenar una vida nueva, aquí entre los nuestros. Ve a lavarte a la piscina de Siloé, que significa enviado. La piscina de Siloé, en la Jerusalén profunda, en lo más antiguo de la ciudad, era especial el agua de Siloé, si no tenía propiedades curativas. Es el agua del bautismo. Otra vez, cuarto domingo de Cuaresma, la Pascua, el camino hacia el bautismo. Otra vez, los signos bautismales. ¿Os acordáis? El agua de la Samaritana, el domingo pasado. La vida nueva de Lázaro, la resurrección de Lázaro, el próximo. Y hoy, la luz de la fe. El cirio pascual, Cristo resucitado, y nosotros caminando a la luz de la humilde vela de nuestro bautismo. Igual en casa tenéis bien guardadas las velas del bautismo de vuestros hijos, la vela de vuestro bautismo. Actualizamos esa luz. La necesitamos más que nunca. Este evangelio es una catequesis bautismal. Es el itinerario del cristiano hacia la Pascua. Es el proceso que aquel hombre le lleva a confesar la fe. Creo, Señor, y se postró ante él. Es la culminación del relato. Le llama Señor, el nombre reservado para Yahvé en el Antiguo Testamento. Es una nueva vida. Es el momento de actualizar nuestra adhesión al Señor. A mí me impresiona mucho cómo expresa el ciego a borbotones su experiencia irreprimible. No le pueden callar. Ese hombre que se llama Jesús hizo barro, me lo untó en los ojos y me dijo que fuese a Siloé y que me lavase. Entonces fui, me lavé y empecé a ver.
soy yo, les dice a los vecinos que dudan de su identidad. Me puso barro en los ojos, me lavé y veo, les dice a los fariseos. Si es un pecador, no lo sé. Solo sé que yo era ciego y ahora veo. Pues eso es lo raro, que vosotros no sabéis de dónde viene. Y sin embargo me ha abierto los ojos. Explota diciendo, jamás se oyó decir que nadie le abriera los ojos a un ciego de nacimiento. Si éste no viniera de Dios, no tendría ningún poder. Para, finalmente, ya lo hemos escuchado, exclamar, creo, Señor, y se postró ante él. Yo me pregunto, ¿tenemos fe? ¿Tengo fe? ¿Somos creyentes? ¿Me ha pasado a mí algo así? ¿Puedo decir algo parecido? ¿Cómo podría expresar mi confesión de fe? Claro, alguno dirá, bueno, es que yo no soy ciego de nacimiento, ni me pasa nada de eso. Aquí no solo se habla de ceguera y vista ópticas, se habla de cambio, de novedad, de transformación, de decisiones, de actitudes y, en definitiva, de la vida misma. Se habla de procesos, recorridos e itinerarios. ¿Desde dónde? Desde nuestras carencias personales, desde nuestra debilidad. Fijaos si hoy no podemos confesar comunitariamente nuestra debilidad, nuestra indefensión, nuestra pobreza. Algunas carencias que habitualmente no aparecen pero que están ahí. La miopía del corazón, no enterarnos de quién nos quiere. La insensibilidad espiritual. El ver solo las apariencias, como en la elección del rey David, no el corazón. Mi desconfianza innata de Dios y de los demás. No me acabo de fiar nunca. La fe perdida hace tiempo. Podrá reconocer a una persona que hoy esté también siguiendo esta Eucaristía. La fidelidad a ideologías excluyentes o la valoración de todos menos de los de cerca. Son algunas de las carencias que visitan nuestro corazón. De todo esto, en este domingo cuarto de Cuaresma, en casa con los que quieres, ¿intuyes qué te está queriendo regalar el Señor? ¿Qué cambio agradecería tu familia? ¿Qué supondría para ti una liberación? ¿De qué tengo que darme cuenta? ¿Qué te haría gritar? ¡Por fin lo veo! ¿Sabéis el gran escritor alemán Goethe que gritó al expirar? ¡Luz! ¡Más luz! Lo podríamos gritar cada uno de nosotros. Nuestro corazón necesita la luz del Señor. El Señor respeta nuestros ritmos. Su luz no deslumbra, respeta nuestra libertad y podemos decir no ante lo que otros dicen sí, como ocurrió alrededor del ciego. Es curiosa la confesión gradual del ciego. En el diálogo vital con unos y con otros va madurando su fe. Fijaos, primero habla de un hombre. Ese hombre, que se llama Jesús, hizo barro, me lo untó en los ojos y me dijo que fuese a Siloé y que me lavase. Entonces fui, me lavé y empecé a ver. Jesús es un hombre. Para ti, para mí, puede ser una referencia de la humanidad, un modelo, una cumbre de nuestra humanidad. Nos gusta y nos interpela esto o lo otro de Jesús. Lo elegimos como modelo. Después dice que es un profeta. ¿Y tú qué dices del que te ha abierto los ojos? Él contestó, que es un profeta. Admite que Dios le puede decir algo a través de él. Reconoce algo de Dios a través de sus mediaciones. No es, como profeta, la última palabra sobre Dios, pero sí es una de ellas. Y finalmente, confiesa a Jesús como Señor. Oyó Jesús que lo habían expulsado. Lo encontró y le dijo, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Él contestó, ¿y quién es Señor para que crea en él? Jesús le dijo, lo estás viendo, el que te está hablando
ese es. Él dijo, creo, Señor, y se postró ante él. Es una confesión plena y explícita con el asentimiento que se da solo a Dios. Ahí querríamos llegar cada uno de nosotros. Realmente, ¿quién es para ti Jesús? ¿Un hombre ejemplar? ¿Un profeta? ¿O el Señor, el único Señor de tu vida? En esta cuaresma tan especial, merece la pena preguntarse. Lo hacemos en familia, incluso lo podríamos comentar después de la celebración o en la sobremesa. Y ya que estamos con clasificaciones, podemos reconocernos también en uno de los 5 tipos de personajes que aparecen en los relatos. Podemos ser como los discípulos, que siendo discípulos de Jesús, se preguntan si nació ciego por su culpa o por sus padres. Siendo cristianos, ya sabemos que nadie tiene la culpa, tampoco el Señor, por esta pandemia. Podemos ser como los vecinos, que se preguntaban si era el mismo o no. No, no, es el mismo. No, no es el mismo, pero se le parece. Curiosos espirituales, pendientes de novedades y tendencias. La muchedumbre que sigue a Jesús a través de cotilleos eclesiásticos por internet, por ejemplo. Podemos ser como esos vecinos. En tercer lugar, ojalá no seamos como los padres. Se lavan las manos por miedo a que les expulsen de la sinagoga y no se quieren mojar. Hay mucha cobardía en gente cristiana. Ojalá que el Señor nos saque de este grupo y afrontemos sin miedo la vida, la fe. Podemos ser también como los fariseos. El fariseísmo es una deriva de lo religioso y podemos ser fariseos sin saberlo. Hay fidelidades a credos ideológicos y teológicos que no admiten ninguna novedad, ya que sus presupuestos tienen más peso que la realidad eclesial, sus carismas y sus frutos. Leí el otro día yo que había gente con el reloj parado en los años 60 y otros en los años 70. Ojalá seamos como el ciego de nacimiento, un hombre sencillo que no puede negar lo que le ha pasado. La iniciativa no la toma él, la toma el Señor. Pero no quiso negar la realidad ni trucarla. La afrontó, la defendió, la explicó, dio razón de la misma. ¿Qué pasa? ¿Con nosotros el Señor no puede hacer las mismas maravillas? Desde luego, en mi caso, por falta de carencias y de cegueras, no será. Que le dejemos actuar al Señor. Impresionante, a mí me ha impresionado especialmente este año, el final. Oyó Jesús que lo habían expulsado, lo encontró y le dijo, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Él contestó, ¿y quién es Señor para que crea en él? Jesús le dijo, lo estás viendo, el que te está hablando, ese es. Él dijo, creo Señor, se postró ante él. Hay algo que a Jesús le puede, nuestro sufrimiento. No puede resistirse. Como yo, que le habían expulsado de la sinagoga, lo buscó y lo encontró. Siempre el Señor nos busca cuando andamos en necesidad, como ahora. Nuestro sufrimiento le llega a lo más hondo y nos busca para consolarnos y acompañarnos. Maestro, nos estamos ahogando, decía el Papa con ocasión de la pandemia, citando a San Pedro hundido en el lago. Hoy decía, en aquel tiempo al pasar, vio Jesús a un hombre ciego de nacimiento. Y decía el Papa, temo a Jesús que pasa, en palabras de San Agustín. Que podamos reconocer a Jesús que pasa en estas circunstancias por nuestra vida. Y lo más escandaloso y la mayor novedad, el Señor tiene rostro. Este es el núcleo de la experiencia cristiana. Dios se ha hecho hombre, se ha encarnado, se ha hecho visible. La mayor gracia de la vista recuperada es haber podido ver el rostro de Jesús.
Y esto que ocurrió entonces ocurre hoy. El escándalo de Jesús, toda la ternura de Dios en un hombre, es hoy el escándalo de la Iglesia. La acción de Dios en los sacramentos de la Iglesia. Así como Jesús es sacramento del Padre, la Iglesia es sacramento de Jesús. Y los sacramentos son actualización de los gestos y acciones de Jesús. Hoy, aquí y ahora, Jesús te puede decir, lo estás viendo, el que te está hablando, ese es. Son las humildes mediaciones sacramentales que nos traen la presencia de Jesús, que la generan. El Señor se vincula a nuestra vida a través de signos sensibles concretos. Es la realidad sacramental de la Iglesia, prolongación de la encarnación del Verbo, del misterio de Dios en nuestra carne. ¿Cómo, dirá alguno? ¿Por la Eucaristía, que estás echando en falta estos días? Por ella nos llega el Señor, signos sensibles como el pan y el vino, consagrados su cuerpo y su sangre. ¿Cómo? Por el sacramento de la penitencia, hoy con tantas restricciones, por el difícil acceso, lógico, a los sacerdotes. Por la unción de los enfermos, Cristo médico que rompe el cerco de aislamiento que rodea al enfermo y le acompaña desde dentro. Lo están experimentando muchos de nuestros enfermos. Por el sacerdote, que es signo sacramental de Cristo, cabeza, pastor, siervo, esposo de la Iglesia. ¿Verdad que también nos estáis echando en falta a los sacerdotes? Como signo sacramental. Bueno, y hoy, sobre todo, por el signo que estos días cobra un valor increíble, el sacramento del matrimonio. Hay muchas parejas, estáis muchos matrimonios siguiendo la Eucaristía. Cada uno puede darle el valor que quiera a la pareja. La media naranja, la amistad exclusiva, mi otro yo, compañeros de viaje, lo que queráis. Pero quien esté casado por la Iglesia y haya recibido el sacramento del matrimonio, tiene una suerte terrible. Jesús te está diciendo a través de tu pareja, lo estás viendo, el que está hablando, el que te está hablando, ese es. ¿Se puede esperar más del matrimonio? El cónyuge se convierte por el sacramento en presencia del Señor, signo sacramental, rostro, primer sagrario, primera palabra del Señor. Este confinamiento en casa puede ser para la pareja fuente de tensión, pero también ocasión para reconocer. Lo estás viendo, el que te está hablando, ese es. Igual a los que no estáis casados, hasta os entran ganas de casaros. Son días para volver al fondo del corazón, para afrontar nuestra vida, para tomar el pulso. Termino mis palabras con una oración a la Virgen tan bonita de la capilla del Obispado. Es una oración de confianza a la Virgen María, Madre del Divino Amor, del Papa Francisco. Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino, como signo de salvación y esperanza. Nosotros nos encomendamos a ti, salud de los enfermos, que ante la cruz fuiste asociada al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tú, salvación del pueblo, sabes lo que necesitamos. Estamos seguros de que proveerás para que, como en Caná de Galilea, pueda regresar la alegría y la fiesta después de este momento de prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, Virgen Blanca, Virgen de Estíbaliz, a conformarnos a la voluntad del Padre.
y a hacer lo que nos dirá Jesús, que ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y ha tomado sobre sí nuestros dolores para llevarnos a través de la cruz al gozo de la resurrección. Amén.